Vamos a ver. Circulación de peatones por carretera. A mí esa palabreja de peatón no me gusta nada. Me suena como que huele mal. Peatón. Hay que circular siempre por la izquierda y por el arcén. Y lo más alejado posible de la carretera, o sea, de la calzada. ¿Qué es el arcén? Esto es el arcén y eso la calzada. ¡Mucho gusto! Tienes que poner eso de que si se va en grupo hay que ir haciendo el indio. ¡En fila, animal! Bueno, pues eso. Adiós, mochilero. ¡Dominguero! La tropa que lleva no la tiene ni la mamá de Dumbo. ¡Fuego! Otra castaña, seguro. Tres costillas rotas, por lo menos. Hay gente que no escarmentará en la vida. ¡Se acabó! ¡Jamás se acabó! ¿El qué, profesor? El hacer el idiota. El dejarse tomar el pelo por esos lados. El andar persiguiendo chuchos como vulgares perreros. ¡Se acabó! ¿Renunciamos de una vez al secuestro supercar, profesor? ¡No, eso nunca! ¡Jamás! Entonces, vamos a ir atentos, sin piedad. Después de la aventura en el campo, mojados hasta los tuétanos, corneados por las vacas y atracados por el microbio. ¿Atracados? ¿Está bien? Sí, atracados, atracados. Acuérdate de que me virló el glorioso proyecto del colapso tráfico. Ah, sí, es verdad. Que se pasó tres días llorando a lágrima viva. Sí, sí. Qué rabia. Pues bien, después de todo eso, ojo por ojo y diente por diente. ¿Les va a arrancar un diente, profesor? No. Los voy a atrapar a todos con este imán electromagnético. ¡Genial! ¡Maravilloso, profesor! ¡Excepcional! ¡Impagable una hora, maestra! ¿Para qué sirve? Esto, para que te enteres, tiene una fuerza de atracción capaz de sacar de la vía a una locomotora. ¿Y también atrae a las personas? Sí, siempre y cuando vayan montadas en bici. ¿En bici? Sí. No hables como un perro. Así que, ni tu tía. Tengo que levantarme. Toma,
Espabílate ya y mete nuestro trabajo sobre tráfico en este sobre. Aprovecharemos el paseo para meterlo en el buzón. ¿Tres o cuatro tostadas? ¡Seis! El trabajo sobre tráfico. ¿Y a mí qué me importa el trabajo sobre tráfico? ¡Toma, Supercan! ¡Hacer pipí! Pero, ¿qué significa esto? ¡Mira, Pancho! ¡Mira, Mosca! ¡Son para nosotros! ¡Nos la habrá regalado mamá! ¿Mamá? ¿Por qué? El curso no ha terminado todavía. No es nuestro santo ni nuestro cumpleaños. Entonces... ¿Y esas bicis, chicos? Eso nos estamos preguntando nosotros. ¿Y estas bicis? ¿De dónde han salido? No lo sé, pero está claro que son para nosotros. A lo mejor os ha tocado un premio en el concurso ese de tráfico. Si todavía no lo hemos enviado. Entonces no entiendo nada. ¿Vosotros también? Qué cosa más rara, ¿verdad? Esto es un misterio de lo más misterioso. ¿De dónde habrán salido? A mí me da igual de dónde hayan salido. El caso es que están aquí. ¡Las probamos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al parque de tráfico! Este guardia está en todas partes. ¿Qué pasa aquí? Para circular correctamente en bici por la ha llegado mi hora. Ya era hora. Ahora, dale al electroimán. ¡Funciona! ¡Funciona! Después del pastón que nos hemos gastado comprando bicis, lo mínimo es que funcione. ¡Más potencia! ¡Sabotaje! ¡Este sabotaje! ¡Más potencia! ¡Más potencia! ¿Seguro? ¡Pues claro! Mire que las exageraciones se pagan caras, profesor. Tú a callar y a obedecer, que es lo tuyo. ¡Más potencia, te digo! ¡Les voy a atrapar a todos! ¡Estamos rozando el máximo! ¡Pues no lo roces y métete en él! ¡Luego no me reclame! ¡Métete, métete! ¿Pero qué pasa? ¡Menos potencia! ¡A buenas horas! ¡Atasco, que vienen muchos! ¡Una avalancha, profesor! ¡Atasco, que nos van a machacar! ¡Moriremos arrollados por las masas bicimontadas, profesor! No me meto en otra maldad más si no me hago un seguro de vida. Y otro de accidentes. Mi venganza será terrible. ¡Lo prometo! Otro es terrible. Es la factura del hospital. Tenéis que circular por la derecha y lo más cerca posible la acera, uno tras de otro. Y recordar las ocasiones en las que os tenéis que detener. Debéis de señalizar la maniobra antes de realizarla. Ojo con invadir el carril de los vehículos que nos vienen de frente cuando nos dispongamos a hacer un giro a la izquierda.